Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, voy a estar grabando la gran campaña de este nuevo DLC llamado Crónicas Batalla por Grecia. Este DLC del que ya hemos estado viendo un poquito que incluye en algunos directos. Pero bueno, está la gran campaña que es un contenido que no está permitido mostrar todavía. Así que voy a estar grabando este video jugando los primeros escenarios de la campaña. Y ni bien tenga permitido publicarlos, lo voy a hacer. Así que si entraste acá, te comento que estamos en el día 18 de octubre. No sé cuándo vas a ver esto. Y que voy a estar jugando los escenarios de esta hermosa campaña. Así que acompáñame, que seguro algo lindo va a pasar. Gran campaña, que es el contenido principal de este DLC. Es, digamos, lo que más nos han ofrecido. Han cambiado toda la dinámica de las campañas, han cambiado el tipo de narración, han cambiado los menús. De hecho, fíjense, a ver, no está tapando nada, ¿no? Puse la cámara bien ahí arriba en la esquina para que no tape nada. Tenemos la Mesopotamia 522 a.C. Dice el prólogo, se ve un mapa por ahí. Y dice las puertas de los dioses. Hay pocas ciudades tan maravillosas como Babilonia. Por desgracia, para los babilonios también hay pocos errores tan letales como desafiar al gran rey de Persia. Sale Artafernes y sale el loguito de los Aqueménidas. Lo voy a jugar en difícil. Hay tres dificultades disponibles. Voy a jugar en difícil. Y acá están el resto de los escenarios bloqueados. Como podrán ver, no jugué ni un solo escenario. O sea, lo estoy directamente reaccionando en vivo y jugando en vivo. 100% genuino, real. Y manco, como ustedes. Así que a jugar, che. A ver qué es esto. Echa un vistazo a estos salones. Contempla estos jarrones, estos tapices, estas estatuas y mosaicos rotos. Todos cuentan una historia. Y yo te las voy a relatar. A ver, contame. Hablaré con sinceridad. Aunque a veces me falle la memoria. Y algunas de las historias que me han transmitido se han alterado con la repetición o con el embellecimiento de los poetas. O quizá nunca fueron reales. Y además, algunas cosas que te diré son cosas tan asombrosas que quizás no te las creas. Me gusta que Muchas ciudades caerán en esta historia. le agregaron dinámica Pocas tan al relato. magníficas como Babilonia, Imágenes, antaño todo. la ciudad más grande del mundo. Una ciudad donde los jardines crecían en los tejados, nutridos por el río Éufrates, Los jardines de que Babilonia. fluía a través del corazón de Babilonia, un lugar de murallas y puertas de lapislázuli con los nombres de los dioses. Darío, recién coronado rey de los persas, Qué no bueno. estaba aquí para disfrutar de las vistas. Me encanta. Los babilonios rechazaron el gobierno de Darío, y él respondió como un rey persa, con una furia devastadora. Desde su vasto reino, los persas trajeron todas las herramientas de destrucción que pudieron reunir. Torres de asedio, arietes con cabeza de hierro y flechas envueltas en lino ardiente. Los persas trajeron la muerte a Babilonia. Me gusta, me sirve. Está bueno porque realmente eso es lo que dijeron, que habían modificado el tema de la forma en la que se relataban las partidas. Ah, el glorioso hedor de un campamento de asedio. A ver. Llevemos estos suministros al frente. Edad imperial ya, ¿eh? Tienes talento para la logística, Artafernes. Gracias. ¿Y ahora? ¿Ah? Un arriero glorificado. ¿Qué grandes recompensas otorga ser hermano del gran rey? Hermanastro. Y es solo gracias a mí que tienes autoridad alguna. Y ahora tienes una tarea más. Entrega este soborno y asegúrate de que los mercenarios en Babilonia no nos den problemas. Bueno. Objetivos. ¿Cómo era esto? Objetivos. Entrega la carreta del tesoro en el campamento mercenario. Los mercenarios están puestos de amarillo, así que tengo que ir para allá. ¿Y hay alguna pista?
Pistas. Haz lo que se te ordene con las fuerzas que has recibido y conquista Babilonia. En Crónicas, algunas de las decisiones que vas a tomar afectarán a los escenarios futuros. En este escenario, tu opción de guardaespaldas se mantendrá en escenarios futuros. Los tipos de mercenarios disponibles en el mapa serán diferentes en cada partida. Cada tipo de unidad mercenaria cuenta con bonificaciones exclusivas y usos. Los Aqueménidas tienen a su disposición el carro de guerra, una poderosa unidad de caballería que arrasa en la infantería cercana. La unidad única de los Aqueménidas, el Inmortal, empuña tanto una lanza como un arco y puede cambiar de uno al otro. Perfecto, buenísimo. Entonces, estos son los carros de guerra. Tenemos que llevar esto a los mercenarios. Acá. Acá están los mercenarios. Los inmortales pueden alternar entre la lanza y el arco. ¿Tengo inmortales? Acá tengo inmortales. Inmortales. Entonces, tengo inmortales acá. Estos hombres necesitan nuestra ayuda. No, para. Para. La carreta de tesoro la vamos a dejar acá y vamos a pelear. Viste pena en la infantería. Listo. Ganamos. Tengo un héroe que es Artafernes. Tengo que llevar el carro del tesoro hacia los mercenarios que están acá. No hemos tenido bajas, ¿no? Sí, hemos tenido alguna que otra baja, pero bueno, lo vale, no importa. Ha llegado la entrega. Hola. Este carro está lleno de joyas y cuencos de oro suficientes como para convertirte en el hombre más rico de cualquier ciudad que elijas. Cuando llegue el momento, tus hombres saldarán su deuda con su señor. ¿Entendido? Ayudad a los persas e intentad que no os maten, muchachos. Seremos hombres ricos después de esto. Reúnete con Darío en el campamento del asedio principal. Acá. Acá, vamos a ver a Darío. A ver qué quiere este pibe. El rey Darío. Está full Darío asediando, Está como loco. Está como loquita Darío. Buen trabajo, ver, hermanito. Y justo a tiempo. Nuestros zapadores ya terminan de socavar las murallas de Lapislázuli. ¿Y ahora? Elige un guardaespaldas llevando a Artafernes hasta él. ¿Quién es guardaespaldas? Elige un guardaespaldas. ¿Y cuáles son los guardaespaldas? A ver. ¿Dónde están los guardaespaldas? Acá, guardaespaldas. Tenemos arquero. Tenemos un soldado con hacha sacán. Tenemos caballería con hacha escrita. Tenemos, esas son las opciones. Soldado de hacha, 92 puntos de HP, 9 más 10 de ataque. Y este tiene 10 más 7, la caballería. Bueno, vamos con la caballería. Igual me ceban estos, Estos me recontra ceban a mí. Tienen un montón de defensa también. 6 más 4 del arquero, 5, 8 de rango. Me haría falta un grupo de arquero también, Qué decisión difícil esta. Es como cuando te hacen elegir el Pokémon en Pokémon Go. En el Pokémon Verde Zafiro. Bueno, no sé, amigo. Estoy muy indeciso. Vamos con los arqueros. A ver qué onda. Mi señor, los babilonios salen a atacar nuestras máquinas de asedio. Perros adoradores de Daevas. Bien visto, general. Defiende a los zapadores. Se viene, Se repudrió. ¿Estos qué son? Caballería imperial. Carro de guerra. ¿Estos qué son? ¡Valor, muchachos! La luz de Ahura Mazda guía nuestras flechas. Tiramos un patrol ahí que se pudra, ¿no? Bueno. Los arqueros están replicando, amigo. Bueno.
a salir. ¡Aguantad! Ahí viene más, viene más. Dale que viene más. ¿Estos son los jugadores? Se reviene. Recontra bien, che. Perdí un montón de unidades. Estoy herido. Traed a Chicoria y Violeta Dulce. ¡Mirad, babilonios! ¡Marduk os abandona! ¡Vuestras murallas no son sino arena en el viento! Dathis, mi más fiable general, te concedo el honor de liderar el asalto. ¡A la ciudad, soldados! ¡Eliminad sus puestos de mando! Esas son esas bolas que vuelan por el aire. No, catapulta. Como no la harás hasta la madre. Elimina los puestos de mando, dice. Ah, no, allá hay otro. No sé si llegue, che. Tiene una cadencia de disparo malísima de cerca igual, Ingreso a la batalla. ¡Suerte a quien se ponga en nuestro camino! Ay, no me digas que mi unidad única es un arquero, pues tío, está la madre, boludo. Tiene muchas unidades, Los quiero sacar del rango de la torre para pelear, porque si no, no me conviene. No, ahí más, brother. Estos tienen, son guerrilleros, así que no, no puedo hacer nada más que pegar ahí. ¿Cuántos puestos quedan? Ah, acá ya está la 6, así que pegar la vuelta y nada más.
Ah, necesitan rango mínimo, son como guerra y caballo. Espera, que me está esperando mi lanzapiedra. ¿Listo? O son... todos esos puntos. Buen trabajo, Datis. Mi caballería se encargará a partir de aquí. Ahora lucháis por los persas, muchachos. Todo está arreglado. Bueno, ¿qué hago? Yo dejo que él mate y voy avanzando. Mirá esos barcos. Barco negro. No, mirá el barco negro. Ah, lo recagaron matando, mirá. De tres bocas. No importa. Ingenieros, desviad este obstinado río y pasaremos al otro lado andando. ¿Qué hago? Es que no sé qué son mis barcos, a ver. Trireme, tenemos galera de élite y tenemos un barco catapulta. El barco catapulta me lleva, pero qué. No. Pesadísimo el barco catapulta. Che, me cago a palo, amigo. Me cago a palo con los barcos. Parece que la perdí, ¿eh? O sea, no tendría que haber peleado ahí. A ver. Derrota a la armada de Babilonia. Localiza los 5 campamentos mercenarios de la ciudad para conseguir tropas adicionales. Pistas. Ya creo que las leí todas, ¿no? Bueno, tengo que derrotar a la armada de Babilonia. Pero para poder pasar por ahí tengo que dominar el agua, supongo. Tengo que ir a dominar los mercenarios para poder ganar un poco más de tropas. Porque no puedo sacar army de otra manera, ¿no? A ver, vamos con Datis a visitar a los pibes. No. ¿Qué son eso? Mirá que buena unidad, boludo. No sé muy bien qué hacer, Por ahí no puedo pasar. Si por ahí no puedo pasar, quizá me convenga reiniciar, ¿no? Para no perder los barcos, porque sin los barcos me parece que no puedo hacer demasiado. Tengo la sospecha de que sin los barcos estoy medio muerto. A ver. A ver, vamos a perder en todo caso.
Pará. Vamos a hacer las cosas bien como hay que hacerlas. Guardar capítulo. Guardar partida. Intento 1. Guardar. Bueno, vaya, sé cosa que después. Ah, nunca cambié la cámara de lugar, che. Capaz que la cámara ahí moleste un poco, ¿no? Vamos a poner acá. A ver. Ah, ahí es donde no pude y vamos a venir para acá. Era donde mataban al otro. Porque... Campamento mercenario acá ya no hay más. Tendría que haber aprovechado esos barcos. ¿No puedo pasar por ahí? No, era con los barcos, Era con los barcos, sí o sí. Bueno. El glorioso hedor de un campamento de asedio. Llevemos estos suministros al frente. Tienes talento para la logística, Artafernes. ¿Ah? Un arriero glorificado. Qué grandes recompensas. Otorga ser hermano del gran rey. Hermanastro. Y es solo gracias a mí que tienes autoridad alguna. Y ahora tienes una tarea más. Entrega este soborno y asegúrate de que los mercenarios en Babilonia no nos den problemas. Queda tranquilo, bro. No va a pasar nada. El carro de guerra es literalmente el rata del bengalí. ¿Se dieron cuenta? En cuanto a la estética. Y después el otro, el que puede cambiar entre coso y coso. Entre pegar y... ¿Cuál es? El carro de guerra no puede cambiar entre el carro de guerra estéticamente es el se parece al rata, pero no es el inmortal, ese que puede cambiar de arquero a... Ahora vamos a poner arqueros todos. ¡Estos hombres necesitan nuestra ayuda! ¡Hasta luego! ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es este? Caballería. Arquero a caballo pesado. Tengo que aprenderme las unidades porque si no vamos a estar medio complicado. Este carro está lleno de joyas y cuencos de oro suficientes como para convertirte en el hombre más rico de cualquier ciudad que elijas. Cuando llegue el momento, tus hombres saldarán su deuda con su señor. ¿Entendido? Ayudad a los persas e intentad que no os maten, muchachos. Seremos hombres ricos después de esto. Bueno, ¿qué seleccionamos? Me parece que vamos a seleccionar... tenemos mucho arquero. Tenemos mucha unidad de rango. Necesitamos algo que pegue cuerpo a cuerpo. Nuestros tapadores ya terminan de socavar las murallas de Lapislázuli.
Vamos a agarrar otra unidad esta vez. ¡No! Señor, los babilonios salen a atacar nuestras máquinas de asedio. ¡Perros adoradores de Daeva! Le pasé por al lado a la infantería, general, y me seleccionó eso, boludo. No quiero. Bueno, ya fue. Vengan, babilonios. Les peleamos cuando quieran, babilonios. ¡Valor, muchachos! ¡La luz de Ahura Mazda guía nuestras flechas! Vuelven a salir. ¡Aguantad! Aguantad, aguantad. Mira, que no están peleando, ¡Abandona! ¡Vuestras murallas no son sino arena en el viento! Datis, mi más fiable general, te concedo el honor de liderar el asalto. ¡A la ciudad, soldados! ¡Eliminad sus puestos de mando! No. Guardar partida. Intento uno le vamos a poner porque el otro no sirve. ¡Muerte a quien se ponga en nuestro camino! Las catapultas me pegan muchísimo, ¿eh? No sé si ya está buena esta pelea, ¿eh? Qué mala pinta que esta pelea, amigo. ¡No! ¿Por qué salían tantas unidades? Estoy herido. Traed a Chicoria y Violeta. ¡No! Dulce. Estas heridas son demasiado grandes. Me cagaron a palo, boludo. No, me pegaron muchísimo, Cargar partida. Intento 1. Cargar juego. Ojo, igual que no sé si la puedo llegar a ganar esta pelea, ¡Muerte a quien se ponga en nuestro camino! La infantería a morir. Ah.
Ya tengo que ir peleando contra el ejército chiquito, pues si espero a todos juntos me planchan, amigo. No entiendo qué unidad es que, por eso por ahí estoy. Tres arqueros a caballo, infantería, ¿esto qué son? Sacalo del rango de la torre que encima pega en Corina, boludo. Mi caballería se encargará a partir de aquí. Ahora lucháis por los Guardar partida. Intento uno. Guardar. Ahora. Muchachos, todo está arreglado. Ah, mira, me dio un par de camellos. ¿Qué son? ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Retroceded! ¡Nijayami! Me matan todo acá con el barco. ¡Tajante tres bocas! ¡No importa! Ingenieros, despiad este obstinado río y pasaremos al otro lado andando. Se supone que la tengo que me crear esta pelea. Me da la opción de pelearla. No, pará, el barco negro me está matando todo, amigo. El barco negro lo tengo que tener cuidado porque pega que da calambre. Ese es el problema. A ver. No, vuelvan. No, no, estoy peleando mal de vuelta, la puta madre, boludo. ¿Esos que son como arietes? No, estoy peleando como el oro. Son como barco ariete, ¿qué mierda le pasa? Thank you.
Ay, no entiendo las unidades todavía. No termino de entender qué hace cada unidad. Es un barco ariete, boludo. No entiendo. No entiendo, no. No entiendo, no entiendo. Pare con. Emboscada. ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Retroceded! Bueno, acá le matan todo. El rey Darío. Lo emboscaron. ¡Ante tres bocas! ¡No importa! ¡Ingenieros! ¡Despiad este obstinado río y pasaremos al otro lado andando! Eso ya me lo comí entero al. No, ya peleé mal, eh. Ya está mal peleada esa pelea. ¿Esto qué son? Hay uno que es barco ariete. Acá me están fajando. Pará. Ah, el tiempo de recarga es. Ah, perdí la catapulta. Perdí la catapulta, amigo. Tiene un lonagro ahí. ¡No! Y encima se mueven raro. Sí. Tengo tres barcos que son ariete. Tengo barcos que son. No, cargué cualquier cosa. Cargué. A riesgo de romper el parche, cargué cualquier cosa. Cargar partida. Qué duro, brother. De hecho, lo voy a guardar un poquito más adelante. Así no. Así que me como toda esta escena de vuelta. Lindo edificio tienen los babilonios, eh. ¡Ante tres bocas! ¡No importa! ¡Ingenieros! ¡Despiad este obstinado río y pasaremos al otro lado andando! A ver, estas son galeras, ¿no? Bien. Bien, matamos las galeras. Matamos. Bien, no perdimos ningún barco hasta ahora. ¿Cuáles son las galeras? Estas son las galeras. Pegan con flecha de rango. Estos son los arietes. Y la catapulta. Micromanejo. Micromanejo al servicio de Edge. Ay, la concha su hermana, boludo. Ah, cómo pegan esos arietes de mierda. Cómo pegan esos arietes. ¡Crucemos, soldados! Vamos, carajo. Los arcos fuera del agua y al palacio. Vamos, carajo. Y
Pudimos. Bueno, vamos a guardar. Guardar. Perdón que esté como un cagón guardando todo el tiempo, pero es que tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. Guardar, ahí está. Sí. No. Vamos que nos esperan ahí para cruzar. Nos esperan ahí para cruzar. No conocía las dinámicas de contraunidades de los barcos. Eso me costó. Me costó sacarle la vuelta. Encontrarle la vuelta. Dale, corran, mi brother. Corran que tengo que embarcar, dale. Latis. A ver qué tenemos acá. Tenemos un estandarte ahí. Presa fluvial. ¿Por acá puedo pasar? Están viniendo los pibes. Me olvidé a Datis por acá. Vení, Datis. Todos los hombres cuentan, ¿eh? Ninguno se puede perder en el camino. Todos tienen que llegar. Todos tienen que venir. Tienda de ejército griego. Aqueménidas. A ver qué hay acá. Mirá. Mirá lo que es esto, amigo. Están re picantes los babilonios. Los babilónicos. Bueno, y vamos, dale. Hay que cruzar. ¿Por qué no agarran el camino adecuado? A ver, si hay. Por acá pueden venir, no sé por qué. O por acá tampoco se puede. Porque los barcos me los cambió. A ver, objetivos. Localiza los 5 campamentos mercenarios. Pistas. ¿Pistas no se actualizan? No. No puedo caminar para allá. ¿Cómo quieren que haga? Crucemos, soldados. Mantened los arcos fuera del agua y al palacio, dice. Presa fluvial, construcción finalizada. Y los barcos los perdí. O sea, tampoco es que puedo meter un barco de transporte como para decir, bueno, crucemos por acá. No tengo idea qué hacer, amigos. Estoy un poco perdido, ¿eh? A esta zona que me marca no tengo acceso, así que no sé qué hacer. Y por acá no me puedo mandar, así que no termino de entender qué está pasando acá. El dinero no lo puedo agarrar, no entiendo muy bien qué hacer, ¿eh? ¿Qué hago? A ver. Hasta baba. ¿Será un error de la campaña? Estoy anonadado, te juro, ¿eh? No entiendo qué pasa. La reinicio, a ver qué onda. Crucemos, soldados. Mantened los arcos fuera del agua y al palacio, dice.
No me da ninguna pista del agua tampoco, así que es extraño, muchachos, ¿eh? Y de acá no puedo venir para acá tampoco. Para esa parte de allá abajo no puedo cruzar. Si hubiese salido el DLC lo googlearía, pero como no salió todavía, no le puedo preguntar a nadie. O sea, no lo puedo buscar en internet. Pero bueno, sé que hay gente que ya pasó la campaña. Que ya superó la campaña esta. Que ya superó el escenario este, a eso me refiero. A ver. A ver, le vamos a meter una reiniciada y vemos qué onda, sí. Si ahí podemos cruzar. Bueno, por acá claramente no se puede cruzar. Está cerrado acá. Está cerrado acá. Por acá. A ver si está abierto ahora, capaz. Acá está cerrado a los dos lados. Ah, qué pelotudo, por acá tiene que ser. Por acá, ¿no? Acá está abierto, mirá. Claro, es por acá. A ver. Sí, es por acá. Es por acá, es por acá, mortal. Bueno, tengo que pelear contra unas especies de ladies que están ahí. La peor elección es la infantería, ¿eh? Me hubiese convenido la caballería mil veces, me parece. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos torear y peleamos acá colina arriba. Listo. Que pase el que sigue. Ese reagrupamiento que hacen, que hacen un paso para atrás a lo Billie Jean, me desespera, amigo. ¿Ve? Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. Vamos, ¿qué son estos? Mirá, tiran piedras. Vamos, los que tiran piedra. Vamos, los pibes tirando piedra ahí. Esas torres están repotenchis. Ay, ¿por qué se mueven así? Dejen de agruparse tan estúpidamente, por Dios. Acá la quedo, ¿eh? ¿Acá la quedo, Uti? ¿O no? Dará falta coser estas heridas. Me está matando al brother, pará. No me digas que me lo mataron. No, no te mueras. ¿Me mataron el héroe? Sí, me mataron el héroe. No, pero el héroe no lo puedo dejar perder, amigo. Lo necesito. ¡Glorioso trabajo, Datis! Fíjate bien, Artafernes. Puede que aprendas un par de cosas. Y mira cómo me la boquea este. Artafernes. ¡Las armas de asedio! ¡Esa! ¿Y esto qué son? Ah, inmortales. Este tiene... Mira todo lo que tiene. Tiene como una especie de castillos.
Esto lo vamos a poner todo en arquero. Todo en arquero lo vamos a poner. Vuelvo a cabalgar. Grande, Artafernes. Gracias, brother. Volví que te estaba esperando. Estoy migrando, no estoy migrando las unidades, estoy. ¡Ay, no! ¡Me mata el asedio! ¡No! ¡Corran! Se recontra picó. No, tiene muchas torres, amigo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? O sea, debería fracasar acá y que me tenga que dar algo más, porque no puedo así, mira. La cantidad de unidades que manda. Del palacio. Y acabad con esto. Capaz que tengo que meter todas las unidades dentro de los arietes y mandarle al ariete a morir, ¿no? Un soldado inteligente sabe cuándo retirarse y tratar sus heridas. Y sí. ¿Qué es lo que me faltó a mí? Pégale a la mierda esta, dale. Pégale. No, la recontra quedé, amigo. Perdí. Encima lo guardé re atrás, bro. Lo guardé re contra atrás. No lo volví a guardar. Tengo que empezar a usar grupo de control para dividir ese tipo de ejército distinto, pues si no, va a andar renegando toda la vida. Y aprender las contraunidades, ¿no? Mira, son sabares. Son como sabares. Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. Guardias, sabares, ballesteros, escorpiones. Tienen. Las torres. No. Bueno, ahí perdí la mitad de mi ejército. Por andar mirando boludeces. Dios. Qué rápido fue eso.
Me mata tener tantas unidades de distinto tipo, ¿eh? Me revienta. Me nerfea totalmente. Hasta luego. Hay que evitar como sea los sonagros. Ahora me van a dar un par de honderos que supongo que deben ser buenos contra todo lo que tiene que ver con infantería. Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. Cuatro honderos. Fíjate bien, Artafernes. Puede que aprendas un par de cosas. Bueno. ¡Traed las armas de asedio! Duba Manayami. Adam Taipamaka. Chiagalam Chatai, Axnuma, Duba Manayami. Chiagalam Chatai, Axnuma, Chiagalam Chatai, Axnuma, Astababa. Duvam Manayam, Adam Tai, me maté una locura. Teniendo recontra mayor. No. Tomad el palacio y acabad con esto. ¿Ya me diste algo más o qué? Tengo army para pelear a esto, ¿no? Un soldado inteligente sabe cuándo retirarse y tratar sus heridas. Debo recuperarme de estas heridas. ¿Cómo tengo que hacer, boludo? Tiene muchísimo, Tiene muchísimo arma y muchísimo todo. Es difícil.
Supongo que estos son... Tengo como un par de camellos. Tengo un par de caballería pesada. Artéfene, que es un arquero. Artafernes. Datis, que es otra unidad de caballería, así que capaz que me conviene. Ocuparlos ahí. Vos con él. Yo tengo 3 guerrilleros a caballo, 3 arqueros a caballo. Y unos piqueros, ¿no? O sea, se supone que tengo casi todo. Tengo mix para prácticamente todo, pero tengo que mitrear como loco. Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. ¡Glorioso trabajo, Datis! Fíjate bien, Artafernes. Puede que aprendas un par de cosas. ¡No! Mira el grupo que metí ahí. ¿Y esto? ¡Traed las armas de asedio! ¡Duban Manayami! Son buenísimos los inmortales, amigo. Creo que es este, ¿eh? Creo que es por acá. Ir haciendo todo de a poquito. Sí, los bastiones esos los puedo tirar con arquero. Ni me enrosco. Voy tirando.
Sabéis que los tengo ahí para que no me los maten. Este bastón también lo puedo tirar. No, que re contra mal que he cruzado. Debo recuperarme de estas heridas. Un soldado inteligente sabe cuándo retirarse. No, la puta madre. Tengo que cambiarlo después ahí a los cosos para que peguen cuerpo a cuerpo, me parece. Porque el inmortal es muy bueno como arquero, pero al Sabar no le hace nada cuerpo a cuerpo. Capaz que si lo cambio ahí de... Capaz que si lo cambio de ejército puede llegar a funcionar. Porque no tengo ninguna unidad anticaballería. Tengo 4 camellos. 4 caballería imperial que son paladines. Bueno, 230 de HP tienen, sí. Debería funcionar. A ver esto cuánto tiene. 130 tiene la caballería babilonia. Son muchos. A la caballería le tengo que pelear con los camellos, los paladines. Qué bien que me vendría una curación, ¿no? Pues están muy... ¡Ay! ¡No! ¡Me olvidé! Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. ¿Esto qué son? Son piqueros. No, no tengo para pelear contra Sabar. Sí, sí, yo pensé que no tenía nada, pero sí tengo. Ah, no, cierto que el carro este le se come a los a la infantería. ¡Glorioso trabajo, Dati! Fíjate bien, Artaferne. Y salió bien esta película, ¿vale? Es que perdí mucho acá. Perdí 2 camellos, 2 paladines y me dieron 5 piqueros. Con esto no me defiendo ni en pedo contra el otro, ¿eh? Con los 20 sabares que tienen. Va a estar duro, va a estar duro. Ahí vamos a meter todo lo que le pega a la caballería, lo vamos a meter en un mismo grupo. Y aparte aparecen un par de unagros, esa es la cagada. Cuando aparecen los unagros ahí se me desconfigura todo. ¿Y la sede? ¿No me veo el asedio? ¡Dame el asedio, por favor! No me veo el asedio ni no me dio los... la otra parte del army, los inmortales. ¡Perros adoradores de Daeva! ¡Me han herido! ¿Qué pasó ahora? Me cago el juego. Amigo, dame los arietes, por favor. ¿Los arietes? Nah, bueno. Voy a estar una hora jugando el primer escenario. Si no es que ya voy una hora jugando, ¿no?
Me cago, no me dio los... No me dio los aretes. Sin los aretes no voy a poder hacer nada. Es más, si los inmortales tienen tanto rango, también tiro el castillo con los inmortales, ni me meto en problemas. ¿120 que serían como un jinete? Está. Mucho más. Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. Me han derribado. Oh, ponele onda, Datis. ¡Glorioso trabajo, Datis! Fíjate bien, Artafernes. Puede que aprendas un par de cosas. Hasta ahí todo perfecto. ¿Ahora? ¡Trae las armas de asedio! ¡Hasta baba! ¡Nijayami! ¡Shiyabami! ¡No! ¡Vería como el orto otra vez! ¡Vería como el orto otra vez! Ensilla mi caballo. Estoy listo para volver a luchar. ¿Te podrá? 9 inmortales. Parece una tarea difícil, ¿eh? En toda la caballería que le queda, amigo. Dale, héroe, volvé rápido que te necesitamos, ¿eh? Ya
¡Tomad del palacio y acabad con esto! Ay, ¿puedes creer que me equivoqué? ¡Me han herido! Metí tarde el cambio a cuerpo a cuerpo. ¡Ah, la concha de su madre! Bol. ¡Mirá, mirá, mirá cómo se buguea! ¡Derribado! No le pegan al cigate este. No le pegan. Uf, lo que me está costando, Micho. Terrible, ¿eh? No quiero dejar el primer capítulo sin siquiera haber pasado el escenario 1. Es un quilombo de unidades y contra unidades. Una cosa es jugarlo con, más o menos con unidades que conocéis, y otra es con totalmente desconocidas las unidades. Se complica. Pero bueno. Tengo que cambiar. La clave en esta pelea son los inmortales. El switch de inmortales de lo que sería... de infantería a... de infantería a coso. Ese sería el chiste. Te debo y tryhard, Cambio de plan, muchachos. Ahora sois mercenarios persas. ¡Glorioso trabajo, Dati! Fíjate, voy a traer, ¿eh? Puede que aprendas un par de cosas. Mainami. Nishiabakulaban. ¡Traed las armas de asedio! Quédense quieto, la concha de su hermana.
Ahora sí, esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Guardar partida. Esta es la buena. Vamos, vamos, que no me puedo ir sin haber ganado aunque sea un escenario. La puta madre, boludo. La idea es ir sacándolo de a poquito, que él venga. Vení vos. Un soldado inteligente sabe cuándo retirarse y tratar sus heridas. ¿Se murió este ya? ¿Se murió Dari? Dale, Datis, por favor, te lo pido. La perdí de vuelta. Ah, la perdí de vuelta. Estas heridas son demasiado graves. Debo retirarme. La perdí de vuelta. No, pará. Cargar partida. Cargar partida. Esta es la buena, ¿no? Esta es la buena que... Esta es la buena. Adaptatu vam kama. Nijayaku lavami. Ush yavatu vam kama. Un soldado inteligente sabe cuándo retirarse y tratar sus heridas. ¿No puedo atacar a Carly? No, no puede. El ariete no ataca. Igual, este es el palacio. El Burat. Localiza los 5 campamentos de mercenarios. No sé si me queda Armin para matar todo eso, Tengo miedo de que si voy para allá me parezca más malo. No, vení para acá. ¿Qué tengo? Arquero a caballo, un par de guerrilleros, algunos guardias. Tiro los aretes para adelante para tanquear, porque lo que tengo que hacer es matar a las unidades.
no hay tal cosa como... Los aritos no le pegan al palacio. O sea que lo que toca hacer es pasar por acá. Poder pasar. Regreso a la batalla. Volé, volé, que nos hacen falta refuerzo, amigo. No, este no tenía que ir para allá, hombre, hacha no. No, me pegó un planchazo, me mató todo. Tomad el palacio y acabad con esto. ¡Vamos! ¡Sed testigos, hombres de Babilonia! ¡Vamos! ¡Vuestras puertas, vuestros dioses, vuestros ejércitos no me detendrán! ¡Pues Ahura Mazda me concedió mi reino, bendecido por todos los dioses! ¡Vamos, lo que me costó! ¡Inclinaos! ¡Inclinaos, carajo! Mira, no voy a putear para que la gente lo siga viendo el video. Lo que me costó, brother, este primer escenario, por Dios. Por favor, bueno, vamos al siguiente nivel. Lindo, está bueno, me gusta. Puedes tener la impresión de que Darío no era más que un conquistador violento. Y de hecho, aplastó a cuantos se le oponían con fuerza brutal. Pero también fue un administrador admirable. Terminada la matanza, dividió su imperio en provincias conocidas como satrapías, gobernadas por hombres de confianza. Satrapías. En el extremo occidental del imperio se hallaba Lidia, la satrapía que Darío dio a su hermanastro, Artafernes. Un puesto remoto, aunque no desagradable. Era una rica tierra con buenos caballos, ríos con oro y vinos capaces de rivalizar con cualquiera del Mediterráneo. En la costa occidental de Lidia había una región que se llamaba Jonia, donde vivían griegos que muchos siglos atrás habían levantado colonias. Estos griegos rara vez causaban problemas a sus amos persas. Y mientras los súbditos extranjeros pagaran su tributo a tiempo, los persas los dejaban en paz. Entonces llegó Aristágoras, gobernante de la ciudad griega de Mileto. Un hombre a todas luces de mayor ambición que capacidades. Con la cabeza llena de glorias imaginarias, Aristágoras fue a la corte del sátrapa Artafernes y propuso un plan a su amo. Si los persas le proporcionaban una flota, conquistaría la isla de Naxos para el gran rey. Esto intrigó a Artafernes. Naxos era una joya que seguramente complacería a su hermanastro, el rey. Y así, Artafernes reunió todo lo que la expedición podía necesitar. Carpinteros y timoneles, estibadores e intendentes. Parece un show de marionetas. Madera de cedro para los triremes y de cornejo, ¿no?, para las lanzas. Cabras para comer. Títeres. Y corderos blancos para el sacrificio. Todo presagiaba una conquista gloriosa. Escenario 2. Nos esperan días gloriosos, amigo. Pronto tomaremos Naxos y recibiremos los halagos del gran rey y las riquezas de la conquista. No somos amigos, Aristágoras. Ni necesito la aprobación de mi hermano. Ahora debemos prepararnos para el primer convoy. Dispongamos una escolta por si los bandoleros intentan hacerse con las carretas. ¡Ja! ¿Bandoleros? Esta región es totalmente segura. Bueno,
Lo primero que hay que hacer es leer las instrucciones. Che, qué lindo los edificios. Los bastiones son hermosos. Toda la arquitectura está muy buena. Arquitectura griega, ¿no? Aristígoras. Los jonios. Estos son aquemenidas. Bueno, a ver. Espera el primer convoy. Entrena más unidades hasta que tengas al menos 10. 5 de 10 unidades en propiedad. A ver, vamos a entrenar unos arqueros que ya sabemos que están mamalones. ¿Arquero o arquero a caballo? A ver. Va a crear CA para mantener la movilidad. Vamos a meter ganadería. Y vamos a sacar un par de caballos. Carro de guerra, que son buenos contra. Muy buenos contra infantería. Tenemos todas las mejoras de herrería. ¡Ayuda! ¡Los bandoleros nos pisan los talones! ¡Oh! ¡El mismísimo Zahak! ¡Proteged el convoy! ¡Al ataque! ¡Defended lo perteneciente al gran rey! No maten a los pibes, vení. No maten al mensajero. Dale, que llegan los suministros, dale. Datis, imagino que mi hermano te envió aquí para vigilarme. Solo estoy aquí para dar consejo militar. El gran rey no financia expediciones como esta sin supervisión, ni siquiera para la familia. Guardia del convoy, ¿quién es el convoy? ¿Este es el convoy? ¿Qué es un convoy? ¿Y esto por qué tengo unidades acá peleando? No quiero pelear, no. No todavía. ¡No! ¡Le está pegando la carreta! ¡Corran, boludos! No, voy a perder de vuelta. ¿Por qué la carreta va por abajo de una torre? Ya tenemos las cuerdas. Asegúrate de que llegan a Mileto. Vamos a proteger la carreta. 2 de 13 convoyes han entrado en la región. Asegúrate de que sobrevivan suficientes carros para que Aristágoras construya 90 barcos. Barcos construidos, 0. No pierdas 4 o más carretas de suministros. ¿Y mis recursos? Bueno, debería dejar un grupito entonces que vaya protegiendo las que salen, ¿no? ¿O cómo sería? ¡Ay, la carreta! ¡No! ¡No, la carreta no! ¡No, la maravilla no! Sigan la carreta, a donde vaya. Vamos. No se metan con los suministros, viejo, ¿eh? Pues se pudre la momia. Boludos, no se tosquen ahí. ¿Qué animales creéis que es mejor sacrificar antes del viaje? Y vos, chota, que tiene una vaquilla blanca que podría haber sido perfecta, pero nos la comimos. Siguen saliendo brothers, ¿eh? Un carro llegaba a salvo. Buenísimo. ¿Acá ya está a salvo? No, no está a salvo. Hay otro convoy en camino. Yendo. 3.000 acinaces y lanzas de hierro chipriota. Yendo. ¿Listo? ¿Llegó? Mis carpinteros navales harán maravillas con esta madera. Buenísimo. Estoy re perdido, ¿vale?
Ah, vienen de distintos lugares las carretas, no siempre vienen en el mismo lugar. Otro carro más. Ah, mirá, salen de la cueva. Mirá, aparecen un chiche de Boca cuando gana Boca. Que esta expedición será un éxito. Dale, salen de la cueva los pibes. Por supuesto. Vengo para acá. Los Daxios son buenos amigos míos. Nos asegurarán la victoria. Os lo prometo. Con esa voz no te creo nada, ha vos. Ha llegado un convoy con roble macizo para los barcos. Roble macizo. De una pieza. Me sirve el roble macizo, eh. Recontra estoy para... para esa. Pero me lo van a rushear. ¿Dónde está el...? Ah, acá. Mirá cómo viene la banda. Ahí viene la banda. Qué loca que está. Te tira los carros. Te chorea sin parar. Ahí viene la banda. Hay que cuidar los carros de suministros, eh. No sé para dónde ir. Todos a proteger ahí el carro, ya fue. Los griegos, a pesar de todos sus defectos, tienen sabios oráculos que hablan con sus dioses. ¡No! ¡Mi carro! ¡Es suministro! Os aconsejo visitarlo. Tengo que visitar. ¿A quién tengo que visitar para...? Ahí te escucho, para. Ahí tengo el WhatsApp. Marcame un segundito que... de acá... custodiando un cargamento que me está llegando. Mi pana. Aquí 10.000 flechas fabricadas con plumas de águilas. Me sirve. Llévatelas. Me recontra sirve. Aquí tengo que visitar acá. Me dijo que tengo que visitar a los... a estos brothers, ¿no? Y ustedes sigan el carro, por favor. Sigan el carro todo el tiempo. El carro no puede... ¡Ah! Mirá dónde viene la otra entrega. De la otra punta del mapa. ¡Ah! Te cura. Mirá, bien. Me sirve. Me sirve. Ustedes vayan para allá a cuidar el otro cargamento. Dale, que está la ganamos de un, al solo, al primer intento, ¿eh? ¿A dónde van ustedes? ¿A quién se piensan que le va a tocar el cargamento a ustedes? ¿Están locos? Mirá cómo salen de la cueva los muchachos. Qué grande los pibes, cómo salen de la cueva. Tremendo. Está custodiado este. Está custodiado, no pasa nada. También estamos bien. Acá se están curando un poco. Estamos bien, eh. Estamos recontra bien. Cuidado. Cuidado. Vamos que llega el carrito, vamos que llega el carro, me encanta, perfecto, estamos bien. ¡Qué bien! Forraje para los animales. Ah, ¿que eso van a comer los hombres? ¡No! ¡El carro! ¡No! ¡El carro no! ¡No! ¡El carro no! Estaba a dos chirlos el carro, ¿eh? Me confié, amigo, me confié, casi lo pierdo. ¿Qué alegrías más grandes me dais, Artafernes?
Da gusto tener cerca a amigos tan buenos. ¿De dónde viene el próximo? En 18 segundos llega el próximo cargamento. Hay que estar en posición, che. Hay que estar en posición porque puede venir de cualquier lado. Y hay enemigos. Llegan 34.000 remos. Más vale que esta expedición merezca la pena, Aristágoras. Mira todos los barcos que está juntando el Kia. ¿Cuántos tiene ya? Barcos construidos 48. Estamos por la mitad. Falta un montón todavía. Hay un carro. Pero tengo que ir a buscar el carro de allá, boludo. Este no lo cuida nadie. Para que haya un carro que está comprometidísimo, che. Aquí vienen 200 bueyes en fila, dignos de la mesa de un rey. Aunque sea un ruin tirano. Ah, y ese me lo baja. Ese me lo bajan, Ahí vamos a perder el carro, me parece. Y acá viene otro más. Me estoy volviendo crazy ahora, Andad con ojo, Artafernes. Vuestro hermano aprueba el despilfarro. Perdimos uno. Perdimos uno, se está complicando la cuestión, Rápido, ayuda. Acá hay otro. Che, ¿alguien va a venir a asistir a este carro? ¿O nos lo van a matar? Perfecto. Este llegó bien, buenísimo. Próximo carro, ¿de dónde viene? Llegan 2 minutos, próximo. Bueno. El gran rey nos honra con la abundancia de su reino. Axnumi. Elegí unidad de movilidad rápida porque creo que es lo que más me conviene en este mapa. En esta misión, digo. Carro. No, 16 segundos falta para el carro. Ahí viene el carro. ¿Dos carros? ¿Tres carros a la vez? ¿Cuatro carros a la vez? Bueno, no, es imposible. El gran rey lleva un cuidadoso recuento de sus posesiones.
Perdí otro. No malgastarlas, Artafernes. Y bueno, ¿qué crees que haga? Si me mandan cuatro carros a la vez, estos dos llegan. El de acá lo perdí. ¿Perdí dos carros ya? Oh. De este lado no llegué ni en pedo a buscar. Bueno, estos dos van a llegar. No tengo tanto multitasking, brother. ¿Qué crees que haga? Y eso que Army tengo, eh. Acá, este no murió. Bueno. Bien. 3. 3 de 4. Está divertida esta, eh. Está divertido porque no es tan difícil. Pero es dinámico, muy dinámico. Y aparecen de cualquier lado los malos, eso es lo divertido. No, ya terminé. Acá se está juntando mucha peña, ¿eh? Me parece que ahí viene la próxima bronquita. Hasta baba. Tienes todo lo que has pedido y más. Ahora tráeme la victoria, Aristágoras. Poned rumbo a Naxos. Los milesios asaltarán la ciudad. Los persas os encargaréis de su base naval. ¿Listo? ¿Ya la gané? Yo te defendí para que vos puedas traer los recursos. Y vos tenés la flota que querías. Ahora, tráeme la victoria, brother, ¿eh? Vos me pediste refuerzo de jerarquía, yo te lo traje. Ahora, andá y ganar a Libertadores. ¿Qué tengo que hacer ahora? Se repicó, mi amigo. ¿Y ahora? Pará. Tengo que guardar acá porque si la voy a cagar y... va a ser tremendo. ¡Ay, no son catapultas! Bueno, un poco medio como que ya la cagué, ¿no? Pero bueno, vamos a guardarlo acá. Guardar partida. Esta es la buena. Guardar. Sí, sobreescribilo. Bueno, tengo un grupo de barcos catapultas.
Y tengo un grupo de... Se supone que son como tipo galeras, ¿no? Pegan y corren. Sí, son galeras. Los barcos catapulta hay que usarlos con mucho criterio. Son peligrosos. No, el barco ariete es una... El barco ariete es un dolor de huevo, ¿eh? Mis hombres han hecho su parte. Parece que estás perdiendo muchos hombres, Aristágoras. No, todo va como la seda. Es que, por Zeus, le han arrancado la cabeza de cuajo. ¡Retirada! ¡Retirada táctica! ¡No! ¿Dónde vas, Aristágoras? ¡Aristágoras! Me cagaste, Aristágoras. ¿Qué vas? Aristágoras, me recagaste, amigo. Me dijiste que acá íbamos a ganar. Bueno, has ganado, pero no me gusta cómo terminó este episodio, ¿eh? No me gusta cómo terminó este episodio. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? La vamos a dejar por acá. Y en el próximo capítulo vamos a retomar esta cuestión. Estábamos en pleno asedio. Estábamos asediando a los Naxos para dominar sus tierras. Resultó ser que Aristágoras nos trajo hasta acá. Dijo que podíamos dominar la isla, que había un montón de recursos y no sé qué. Pero resulta que estábamos en pleno asedio y el chabón se fue. Se retiró y me dejó tirado acá. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿sí? Nada, si te gusta este episodio de las campañas, déjame like. Voy a intentar pasar toda la campaña, la gran campaña. Que es el plato fuerte del nuevo DLC. Así que, nada, estás invitado a disfrutarlo por acá. Como un manco que juega las campañas, ¿no? Básicamente es eso. De una manera muy a lo manco, como vos, como yo, como cualquier persona normal. Gracias por haber estado, like, comentario ahí abajo y nos estamos viendo en el próximo episodio de la gran campaña de este nuevo DLC, las crónicas Batalla de Grecia de Age of Empires 2 Definitive Edition. Beso grande, chau.